Hola, saludos a todos y muchas gracias a aquellos que han seguido la primera entrega de esta colaboración que desde hace unos días estoy realizando aquí en esta nueva alternativa del progreso. He quedado en hablar de cosas de la vida que puedan interesar, que puedan divertir, que puedan informar. Y también contarles alguna anécdota. Por ejemplo, hoy he venido aquí no solo a grabar esto, sino a tratar de un cambio en la entrega del diario El Progreso a mi tía Maruja, que cumple ahora 101 años y que es una lectora impenitente del diario lucense. Y no solo lectora, sino que, por ejemplo, con mucha frecuencia, al leerlo, pues es evidente que muchos de los temas o de las situaciones que se plantean son para ella parcialmente desconocidas. Y entonces, de repente, apunta y me llama por teléfono. Oye, Paquito, porque a mí me llama Paquito, fíjense ustedes, ¿qué es una implosión? Esto se refería concretamente a aquel submarino de bolsillo que buscando los restos del Titanic estalló. Y entonces yo, si lo sé, se lo explico y si no lo sé, pues le digo que espere a encontrarse con alguien más documentado que yo. Bueno, pues mi tía tiene estos días un problema que el periódico se lo subían a la puerta de su casa, una persona que trabaja para ella. Pero estos días está de vacaciones. Y entonces surgía el problema de que tenía que bajar, vive en un sexto, a recogerlo al portal de casa. Y tenía miedo lógico a tropezar y a caerse. Imagínense bajar a las 7 de la mañana o a las 8, una persona de 101 años a recoger el periódico, pues entraña su riesgo. Bien. Lo he arreglado, el sistema que hay de reparto y de entrega de los diarios es perfecto y a partir de ya lo tendrá a su alcance perfectamente. Pero esta historia me hizo recordar otra, una realmente insólita, que la tiene a ella como protagonista. Ahora de esto, no sé, como 4 o 5 años, me llamó un día, ya de noche, casi de madrugada, por teléfono, y me dijo, oye, te tengo que contar una cosa, pero por favor no la cuentes a nadie ahora porque es algo muy raro. Le dije, pues a ver. Dice, mira, hace unos días, a las 7 de la mañana más o menos, me desperté. Y había en mi habitación dos hombres que además me estaban apuntando con una linterna. Al decirme esto, mi pensamiento inmediato fue, esta señora, esta mujer, mi tía, empieza a perder el rumbo. Pero siguió explicando. Y dije, bueno, ¿y qué pasó? Y dice, pues mira, yo lo primero que hice fue, aparte del susto, levantarme, ponerme una bata y de pie y pensar, si me van a matar, que me maten de pie. Y una vez que se puso de pie, empezó a interrogar a aquellos dos hombres que efectivamente estaban en la habitación. ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo han entrado? La historia explicada y sabida después es perfectamente entendible. Ella tiene uno de esos aparatos con los que se avisa de un percance a Cruz Roja, que inmediatamente, con una llave, entran en la casa si es que la persona que está dentro de la casa no responde a las llamadas al timbre. Y ella, sin querer, de noche, apretó ese botón y entonces vino inmediatamente la asistencia que. Atención, que es muy curioso. Esa llamada se recoge en Coruña, desde donde a Lugo avisan, y en este caso avisaron a la Policía Municipal. Y la Policía Municipal, después de
de intentar entrar llamando al timbre y al ver que no respondía, porque ella, que está muy bien en casi todo, oye muy mal, optó por entrar usando una llave con la que se había hecho. Entró allí y entonces lo normal, entró en el dormitorio y trató de saber, lo primero que se piensa, bueno, esta señora le ha ido mal y está muy enferma o está muerta. Entonces, al ver que se despertaba y que hablaba con ellos, la cosa fue más o menos arreglándose y quedó todo aclarado, aunque ella se cuidó mucho de saber quiénes eran, de dónde venían, etcétera, etcétera. Entonces ustedes dirán, ¿por qué me lo contó? Ah, pues me lo contó porque una vez que ellos se fueron, empezó a darles vueltas la cabeza y pensó, ¿y si de verdad no eran policías, si dijeron que eran policías y vinieron aquí para mirar cómo estaba la casa y cómo estaba yo, etcétera, y van a volver? Y entonces la pretensión al llamarme era que yo me enterase si realmente dos policías municipales habían estado en su casa hacía 2 o 3 días con la intención que le habían contado a ella. Entonces yo llamé a la policía municipal, hablé con el jefe de servicio, le expliqué la historia y dijo, pues espera un momento que voy a mirar. Al cabo de un rato vino, pues sí, efectivamente hay aquí una incidencia, tal día, a tal hora, a las 7 de la mañana, fuimos requeridos para asistir a esta señora y la cosa se desarrolló así, asado. En fin, un informe escueto explicando todo lo que había ocurrido, con lo cual, pues mi tía, que yo se lo expliqué después, se quedó pues completamente tranquila. De todas maneras, díganme ustedes si están en cama una noche a las 6 y pico de la mañana y de repente se despiertan y ven a 2 hombres enfocándoles con una linterna. Es que yo no me pongo en esa situación porque parto de la posibilidad de morirme del susto. Desde luego es una cosa realmente extraña, sorprendente y por la que a mí no me gustaría pasar. Ahora que estoy contando esto, me acuerdo de algo, si no igual parecido, del que fue protagonista, voy a darles nombres y apellidos, el padre del concejal Quique Rozas. Vivía, creo que en la calle Juan Montes, no lo tengo seguro. Y entonces una noche sonó su teléfono y le dijeron, señor Rozas, sí, mire, le llamamos de Valentino, de la discoteca Valentino, que usted ayer se dejó aquí la cartera. Y entonces el señor dijo, mire, imposible, porque yo no he ido jamás a Valentino. Entonces, malamente, puedo haberme olvidado ahí la cartera. Sí, que se la dejó usted ahí, aquí, porque mire, la tenemos, su nombre, su dirección, el carnet de identidad, una serie de papeles. Lo único que no tiene es dinero. Entonces dije, mire, seguro que no puede ser. Es más, la cartera la tengo en la chaqueta, en el bolsillo de la chaqueta, y la chaqueta la tengo aquí al pie de la cama y voy a ir para ver cómo la cartera está allí. Entonces ese buen señor se levantó, fue a la chaqueta, metió la mano en el bolsillo donde teóricamente tenía que estar la cartera, y la cartera no estaba. Conclusión, ¿qué había pasado? Por la noche, mientras dormía con su esposa, entró alguien o alguienes, perdonen por el palabra, cogieron la chaqueta, metieron la mano en los bolsillos, le robaron la cartera y después se fueron de copas con el dinero a Valentino. Y allí abandonaron la cartera, que mucho mejor fue que las cosas sucediesen así, porque imagínense el susto que se hubiera llevado el matrimonio si de repente se despiertan y encuentran a alguien hurgándole en la chaqueta y tratando de robarles la cartera. Mejor no pensarlo. Y he empezado con 2 anécdotas.
Y voy a terminar con algo que no lo es tanto, que es una realidad. Los atractivos turísticos de Lugo son incuestionables. Lugo y su provincia ofrecen suficientes alicientes como para convertirse en un lugar de atracción turística muy amplia, muy diversa y muy numerosa. Y no está ocurriendo. El conformarse con lo que está pasando ahora es tener unas miras muy cortitas. ¿Que viene gente? Sí. ¿Que viene toda la gente que tenía que venir? No. ¿Y que viene en las condiciones que tenía que venir? No. Porque un montón de los turistas que vienen a Lugo pasan solo un día y a veces pasan horas. Y a veces pocas horas. Con frecuencia, siempre que veo un grupo de turistas o alguien que tiene aspecto de ser turista, me paro con ellos, les pregunto de dónde son, cuánto tiempo van a estar aquí, a dónde van a ir a comer, que a veces me confunden y se creen que soy uno de esos que se dedican a promocionar los restaurantes y que lo que estoy haciendo es buscar clientes. Muchas veces se lo aclaro antes para que me atiendan, porque si no, a veces me escapan. Ya no es el primero que me dice, no quiero nada, no quiero nada, y siguen andando. Bueno, pues aquí el turismo que viene es muy limitado y es un turismo que gasta poco en Lugo. Y falta una campaña seria y coordinada, no solo de la ciudad, sino de toda la provincia. No puede ir la costa por un lado y la capital por otro. Les voy a contar un caso concreto. Hace unos años, no muchos, me llamó el entonces director general adjunto de la desaparecida CaixaNova, Luis Carrera Pássaro, para decirme que estaba organizando un viaje de gente amiga, de empresarios, algún periodista, gente importante para conocer Lugo. Y que querían hacerlo en tres especie de etapas. Partiendo del parador de Villalba, que era en donde iban a residir, querían conocer la costa, querían conocer el interior, la montaña, y querían conocer la ciudad. Y entonces me pidió que a ver si yo les podía organizar un programa en Lugo Capital. Y efectivamente se lo organicé inmediatamente. Hablé en el museo para que visitaran el museo, hablé en el círculo para que visitaran el círculo. Les organicé una comida en el mesón de Alberto. Fueron al veterinario, al balneario. Al veterinario no tenía que ir ninguno porque todos eran muchas y buenas personas. Pero bueno, también podía ser que trajesen alguna mascota. Pero no, fueron al balneario y también, evidentemente, a la muralla. Un detalle, el alcalde de la ciudad, que era entonces el señor Orozco, los saludó a todos y se quedaron muy contentos de haberlo conocido. Por cierto, en el grupo venía gente tan importante como la familia Regojo, que fueron unos grandes fabricantes de Vigo y que ahora se extendieron a Portugal. Venía de la familia Cuervo y Sobrinos, que se fueron a Cuba y tienen una de las marcas de rones y de relojes más de lujo, relojes de lujo más importantes del mundo. Venía también gente de la Casa Bacardí. En fin, era un tipo de turismo de los que interesa. Bien, estuvieron muy contentos, comieron muy bien, se divirtieron, les gustó mucho Lugo. Les gustó tanto que a los 2 semanas o tres me llamó un señor de la familia Regojo, que por cierto es el propietario de una empresa dedicada a la fabricación y venta de ropa náutica que se llama Amura. Bueno, pues este señor iba a cumplir o ya había cumplido sus bodas de oro y quería celebrarlo con un viaje exactamente igual que el que hizo antes con los empresarios a la provincia de Lugo. Pero en este caso
en lugar de venir con un grupo de empresarios, venía con toda su familia. Y su familia era una familia tela de grande, porque eran más de medio centenar de personas, entre hijos, nietos, parejas de los hijos, etcétera, etcétera. Y les organicé una visita exactamente igual, partiendo de Villalba, Lugo, como había sido con la otra, visitaron la montaña, visitaron la costa y visitaron la ciudad. Y además se sacaron una fotografía, toda la familia, en las escalinatas del Palacio Episcopal, que por cierto después publicó este periódico, El Progreso. Bueno, imagínense lo que pueden haber dejado los dos grupos. Ese es el turismo que interesa. Ojo, que no tiene nada que ver con que se siga aceptando otro más modesto, pero hay que apostar por el turismo que se deja de verdad dinero aquí. Espero haberles entretenido durante estos minutos y les emplazo a nuestra próxima reunión. Un saludo a todos y gracias por la atención que nos han prestado.